Buenos días gente, soy Fraylock Argento. Y ahora tengo preparada una nueva parte de, jugando con Fraylock. Y el juego que veremos hoy será. Coral. Un juego indie, de rompecabezas, y exploración en 2D. Aquí tomaremos el control de una corriente marina. Así como lo oyen, y recorreremos hermosos escenarios submarinos. Utilizando simplemente el movimiento, resolveremos rompecabezas basados en encontrar energía marina repartida por el mapa, para restaurar los arrecifes de coral, y avanzar a la siguiente zona. Es un juego muy simple, no podemos morir, no tenemos que luchar, si fallamos en un rompecabezas, podemos volver a intentarlo todas las veces que quieras. No hay sistema de puntuaciones, ni límite de tiempo. Es un juego muy relajante. En el apartado visual es una belleza. Recorreremos un total de 15 ambientes submarinos y todos ellos llenos de detalles, colores y vida animal y vegetal. Además de eso, también la música que acompaña cada zona es muy tranquila y relajante. El juego no tiene voces ni diálogos. Pero sí podremos encontrar objetos ocultos que nos darán datos interesantes sobre la vida marina y sobre la contaminación del agua y está disponible en varios idiomas, incluido español. El juego tiene un total de 17 logros que son simplemente por completar todos los capítulos, y encontrar todos los objetos ocultos, nada realmente difícil. Hermoso, ahora vienen las opiniones personales. Lo mejor del juego, para mí, es ese bonito mensaje ecológico que tiene el juego. Los objetos ocultos nos dan datos sobre la contaminación, que ayuda a reflexionar un poco sobre este serio problema. Y lo que no me gustó, es que dentro de todo, el juego es muy corto. Se termina increíblemente rápido. Y bueno, aquí termina mi análisis, espero lo hayan disfrutado. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean.